Bueno, ya ando poca tos, gracias a una persona que me recomendó unas pastillas. Ya pasé comprando una. Se llaman Ripple. Buenísima, valen 36 córdobas cada uno. Bueno, señores, bienvenidos a un video más de su canal Pinolero Blog 505. Me encuentro aquí en el kilómetro 21, carretera vieja, de carretera vieja, carretera a Masaya. Ay, disculpen, la última tosida que van a ver ya, que van a escuchar en los videos, porque esa pastilla me está cayendo bien. Bueno, la persona que envió el saco de papas ahora me envió a Masaya a recoger un saco de yuca. Vamos a recogerla, pues. Y creo que hoy será la entrega. Ayer no pude, muchachos, ya que nos invitaron a almorzar. Y venimos casi como a las 6 de la tarde. Después mi mamá quiso ir donde una cuñada. La viejita se aburre a estar metida en la casa. Hay que llevarla a pasear. Miren, el kilómetro 21. Muchacha, a la entrada a los Vilches. Muchacha, a la entrada a los Vilches. Ahí, aquí se paran las motos, taxi. Miren qué bonito. Joven, le entraba a los Vilches. Bueno, aquí andamos en Piedras Menudas. Ando trayendo el quintal de yuca. Miren los guineos ahí. Está reseca la tierra. Para que no ha llovido como en 30 años. Bueno, me dijeron que viniera, que me fuera recto 2 cuadras. Bueno, aquí dicen 2 cuadras, pero son como 100 kilómetros.
Agarré una caponera, muchachos, miren las piedras canteras. Agarré una caponera ahí en la entrada y me cobró 12 córdobas. Chocho, chocho. Está bonito aquí para venir a pasar Semana Santa, pero parece que no hay mucha gente, muchos habitantes. Me parece que voy a un cuento de leyendas, cuentecito de pueblo. Ay. Yo creo que vamos a ir a ver cómo sacan la yuca. El mate después sacarle a ese saco, oído. Pues miren, hasta donde anda el canal Pinolero Blog 505. Hoy creo que hoy vamos a repartir esa yuca y esas papas. Ya en el atardecer. Ahorita andamos. Mano izquierda, Casa María. Ahí están los perros jodidos. David, usted, ah, ¿cómo vamos? Paso. Bueno, aquí nos encontramos en la casa de la señora que va a donar el saco de yuca. En una como huerta, que hay que irlo a traer. Ah, esos gansos los siguen a uno. Esos son los que lo siguen a uno y lo muerden. Ahí, los gansos son, ¿verdad? Ah, qué bonito. Hace calor aquí, ¿verdad? Sí, ahorita está en todos lados el calor. Pero se mira, que no ha llovido. Aquí están las papas. Para que sea un puré, dice. Ah, qué bonito. ¿Esta es casa de habitación o qué? Este es uno. Y aquí son dos cuartos y un baño. Y esta es una casa de cinco cuartos, su sala, su cocina, su lavandería. La puchica. Es una sola, pues. Sí. Lo que pasa es que hicieron este pedacito aquí. Esto ya está para vivir, pues. Ya, ese es el baño. Todavía le falta que le pongan el silo raso bien ahí. Aquí pues, aquí vivo yo y las cositas que tengo yo pues. No, estamos sin luz. Aquí la gente parece que es envidia, no sé qué onda. Solo a mí me vinieron a cortar la luz aquí. Y todos están en la edad. La envidia, la gente. Entonces, ¿cómo sería la onda? Ahí, hay que ir hasta allá. Sí, vamos a ir ahorita ya. Bueno. No, voy a llevar la carreta. Me dijo ella que el señor este tiene un saco. ¿Vos sos de Managua, sí? ¿Vos sos de Managua? Bueno, ahora vamos a la hu una huerta, ¿eh? No, en unos terrenos que están allá al fondo. Vamos a traer la yuca. Me imagino que aquí cuando llueve es un lodazal que no es jugando, ¿ah? ¿Eh? Eso sí. Cuando los carros están allá, por lo menos ahí no suben uno. En esa subidita. Allá, por la calle, por la casa, pues no, en esta esquina. La gente que es del campo le gusta vivir aquí. Sí, cada quien se. Lo único, como le digo, en el verano pues no viene el agua, solo en tiempo de lluvia viene todos los días. Aquellos son. No, esas son tantas, están haciendo una casa. Esa es una quinta que está haciendo el señor. Ahí la va a ver, el dueño de esa vaca que.
cosechan todo esto, yuca, frijoles. Este le pertenece a Masaya allá, ¿verdad? Sí, a esta parte de Masaya. Cualquier cosa tengo que ir a Masaya. Para la luz, para el agua. Y para cable también tengo que ir a Ninguri. Pero ya esta parte de Masaya. El vivo campo aquí, ¿verdad? Pues dice que sí, mucha gente por como le dio, le gusta. Yo nací en Managua. Soy ahí del barrio San José Oriental. Ahí por el estadio. Ahí, sí, ahí nací yo en el barrio, ahí por la ITR, Ciudad Jardín. Ah, por Ciudad Jardín. Sí. Ah, que hay otro San José, ¿verdad? Sí, el San José Oriental ahí en Ciudad Jardín, ahí está cerquita, al lado de la ITR. Ahí en Ciudad Jardín. Sí. Ya cuando llueve aquí se pone verdecito, ¿eh? Ah, sí, cuando llueve ya se pone un montón de monte. Ahorita es porque no ha llovido. Voy a enfocar las vacas ahí. Están flacas las pobres vacas. Bueno, aquí estamos ya en el plantío de yuca. Vamos a ver, primera vez en mi vida, es que... Sí. Sí, tal vez no la mira cargada por el tiempo que afectó un poco la lluvia. Esto es lo que se siembra la madera. Esto es lo que se esperar, ya miremos. ¿Esta yuca es Valencia? ¿Valencia? Esta varía, sí. Varía yuca. Pero más, siempre lleva esta madera porque esta yuca revienta más tiempo que la otra yuca. ¿Y la temporada es por temporada o...? Sí, ir hasta 8 meses para allá. ¿8 meses? A la pucha. Si usted la siembra en inicio de año, en mayo, con esta primera lluvia, la siembra. En diciembre está teniendo las primeras matas para comer. Para comer se va a comprar un tiempo más para que ingrese y sacarla más tiempo. Mira. Ah, esta sí salió hermosa. Varios tiempos, ¿me entiendes? Sí. Bueno, vamos a... Ah, pero yo creo que la parafinada le echan. Sí, la esperman ellos. Acomodala ahí, sí, para que no me la comida. Ah, pues mejor lo hago que lo haga usted, porque no vaya a ser que... Acomodala así para ahí, no importa, como pueda, pero es que no le quede fea. Vale, ya la... Ya más o menos saben cómo es la... Así la va. La diferencia de esta yuca, mire. Uh-huh. La yuca, ¿has visto esta yuca? Esta, mire. Hay una yuca que tiene palo aquí. Ajá, sí. Esta es carne, mire. Esta es la diferencia de esta yuca. Entre la ceiba, hay varias variedades. Hay ceiba, hay rosa. La que le dicen rameña. Fin. Rameña, pero esa yuca no va bien. Aquí da solo chile. Es del rama, viene. Sí, solo es tiempo, no hay mucha lluvia, pues.
Está la pochota también, que es leonés. Esa es corta, pero es grande. ¿Ves? Sabe el hombre, sabe. Ah, sí, no. Ahí vaya, vaya, hay una que manta empate. Que es blanca, la yuca por donde fue. Hoy van a comer yuca todo el barrio, Rafael Río. Ahí va esta yuca. Sí. Y ahorita está cara la yuca. Está cara, está cara la yuca. Bueno, en otros lugares se venden por libra. Por libra. A veces yo compré un día de estos 10 Córdobas, 20 Córdobas. No, 20 Córdobas te dan como 4 pedazos. Sí, 4 pedazos. Tú crees que está casi una libra, creo yo. Sí. ¿Ah? Sí. Yo no sé por qué pesa, yuca es sólida. Bueno, gracias a Dios y a la suscriptora y al suscriptor que están en Miami. Miami es verdad. Sí, Jacqueline Ramírez y Marvin Ramírez. Que donaron un saco de yuca. Así que alístense a comer yuca con ensalada. Ah, con ensalada y arroz, ¿ah? ¿Qué? Ensaladita, un pedazo de queso. Está, miren. Una ensaladita con arrocito y un pedacito de queso. O ponerle quesito con yuca. Aquí está el hombre, miren, ¿cómo se llama usted? Ever. ¿Siembra de todo usted? De todo un poco. Bueno. Lo único que el área, pues, si el área fuera grande, pues sembramos más. Pero como sí, el área es pequeño, entonces lo que sembramos es lo que cultivamos. ¿Cuántas matas tuvo que arrancar para sacar ese saco? Hay como unas 25 matitas. 25 matas, imagínense. Pero si ya estuviera mejor, como le digo, tal vez unas 5. Sí. Y es buena yuca. Es buena yuca. Bueno, aquí seguimos en Piedras Menudas. Ah, miren. Aquí tenemos un palo de jocote. Si usted no conocía los jocotes, los palos, perdón. Aquí está uno, miren. ¿Puedo probar uno, doña? ¿Puedo probarlo? Vamos a ver si alcanzamos. Ya están. También. Pedimos permiso, ¿vieron? Para que después nos digan, no hay una casa ajena. Se metió y agarró un jocote sin permiso. Miren. Miren qué bonitas las casitas aquí. El campo es tranquilo. Ah, qué tranquilo el campo, doña. Nos vamos, pues, carnal. Dale, pues, señora. Ajá. Así son las ventas aquí en Piedras Menudas. Kilómetro 21. Carretera Masaya. Pero está por bien toda, porque no hay. Ese palo es que es níspero. Ah. Bella. Dale, pues ahí te aviso lo del brother. Sí, hombre, dale, no hay falla. Entonces aquí vamos. Dale, pues. Con el saco de yuca. Tierrales. Acá. Okay.
Bueno, aquí vamos bajando el saco de yuca del hombre. Canal Pinolero Blog, oye. Vamos a ver cuánto me quitan los buitres, esta chista ahí. Gracias, hermano. Entonces aquí estamos ya en la UCA, señoras y señores. Vamos a esperar un taxista ahí que me quiera dar el mazo. Ahí viene uno. ¡Pues taxi! ¡Taxi! ¡Al taxi! ¡Al taxi! No quieren chambear y después andan llorando ahí. Wey. Uy, ¿y ahí no querés trabajar? Estos taxistas no quieren trabajar. Hombre, ya el otro, miren. Ahí viene otro y no quieren trabajar estos taxistas. Después están llorando ahí. Bueno, señores y señores, ahí está el hombre agarrando la yuca. ¡La yuca! Bueno, de esta manera nos estamos despidiendo de su canal Pinolero Blog 505. Vamos a pagarle al hombre ahí. Vale, pues, vale. La secocidita.